Los senadores de la 63 legislatura de la Cámara de Senadores, que está próxima a concluir, han realizado 885 viajes nacionales y al extranjero con un costo total de 65.082.113 pesos, que incluye el precio de avión y viáticos. El año pasado fue cuando los senadores gastaron más en viajes, con 25.676.395 pesos erogados, seguido de 2016 con 25.470.106. En 2015 se erogaron 23.251.240 del presupuesto anual y en lo que va el 2018 se han pagado 7.114.000 pesos. Entre los viajes más caros registrados en los últimos tres años, se enlistan los de los senadores priistas, Ismael Hernández Veras, Manuel Cavazos, Angélica Araujo y Blanca Alcalá, el panista José de Jesús Santana y Ana Gabriela Guevara, del Partido del Trabajo, PT, con pagos por vuelos y viáticos que van de los 204.000 a los 362.000 pesos. Foto. Alberto Roa / Cuarto Oscuro. A pesar de que los viajes que realiza el Congreso están permitidos por la ley, estos podrían presentar una reducción para la próxima legislatura como parte del proyecto de austeridad que promueve el virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador. Muestra de ello es lo anunciado por el senador electo, Martí Batres, pues señaló que se propondrá la reducción de 2.000 millones de pesos al presupuesto anual destinado a viajes. Es incuestionable el hecho de que el Senado tiene entre sus obligaciones promover al país y sus políticas en el exterior, así como cumplir compromisos internacionales. Sin embargo, lo extraño es que al revisar el detalle de gastos, se observa que no todos gastan lo mismo aun cuando comparten destinos y pese a que sus vuelos registran las mismas fechas de salida y retorno, y otros disponen de un amplio margen de presupuesto. Con información de La Silla Rota. Foto. Alberto Roa / Cuarto Oscuro. Foto. Especial. Anímate a comentar. Queremos saber tu opinión. Comentarios powered by Facebook Comments.